Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el fray Juan Duque. Hoy, 20 de enero, la Iglesia recuerda el valor de Sebastián. Sebastián, comandante de la Guardia Personal del Emperador Dioclesiano, fue condenado a muerte porque había descubierto que era cristiano. Atado a un poste, su cuerpo fue acribillado a flechazos. Debía morir enseguida, desvanecido en su propia sangre. Unas horas después del martirio, algunos cristianos pidieron su cuerpo para sepultarlo, pero mientras lo arreglaban para el entierro, lavándolo y envolviéndolo en paños, se dieron cuenta que Sebastián aún respiraba. Dijeron entonces, vamos a intentar salvarlo. Con un tratamiento intensivo se puede recuperar. Dios está con nosotros. Bastaron pocas semanas para que Sebastián se recuperase. Su primer gesto fue presentarse ante el emperador. Se apareció sorpresivamente en la sala de audiencias, justo cuando se dictaba otra sentencia de muerte contra un cristiano. Con el dedo en el ristre, como un profeta, gritó Sebastián: ¿Hasta cuándo? En esta sala de injusticias seguirán juzgando a personas inocentes e indefensas. Soy la voz de Dios que clama venganza. El emperador, restablecido del susto y de la sorpresa, vociferó con voz amenazante. Todavía está vivo este traidor, que muera a latigazos aquí mismo, ante mis ojos, para que no quede duda. Los verdugos iniciaron el tormento. Poco después de los primeros latigazos, el mártir cayó desvanecido. Tras un gesto del tirano, su cabeza rodó bajo el golpe del hacha.